El presidente Mauricio Macri asistió al tradicional Te Deum que se desarrolló en la capital metropolitana. Mensaje del arzobispo, sí. Teléfono directo para Macri. No, muy crítico fue Poli. Vamos a compartir las imágenes de lo que pasaba esta mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí el presidente de la Nación, como es tradición, como es clásico, fue al Te Deum. Bueno, hay otros presidentes que no fueron. O que empezaron a cambiar de ciudades, y de repente no estaba más el arzobispo que era crítico, sino otros que eran un poco más amistosos. Bueno, cuando fue el arzobispo Mario Bergoglio, no fue Cristina Fernández. Creo que fue a uno. A uno solo. Además, no fue más. Bueno, Mario Poli encabezó Jorge Mario Bergoglio. Este es Mario Poli, a secas. Habló en la homilía del Te Deum sobre la responsabilidad del Estado frente a sus habitantes y advirtió que la indiferencia de los ricos hacia los pobres no pasa inadvertida a los ojos de Dios, entre otras cosas. Pasó por diferentes aspectos, incluso hasta de energía, habló el arzobispo. Ya vimos al presidente de la Nación, acompañado de la primera dama, Juliana Aguada, desde temprano, a las 9 de la mañana, ya estaban saliendo hacia ese lugar, por supuesto con la escolta presidencial correspondiente. Algunos de los ministros, recordemos que el ministro del Interior está acá, está aquí en Mendoza, participando de los actos en nuestra provincia. Pero ahí estaba Carila Michetti, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y algunos otros referentes del gabinete nacional. Gracias a Dios e invocamos su protección. El arzobispo, como decíamos, fue pasando por diferentes temas en el tradicional Te Deum que hizo allí en la Catedral Metropolitana. El título de esta homilía es parte del preámbulo de la Constitución, dijo Poli, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Habló hasta de los impuestos, hablando del Imperio Romano, de cómo se entraban los impuestos allí. Y Mauricio Macri siguiéndolo atento. Ocurrió cuando el Señor y sus discípulos se dirigían a todo el tiempo mirándolo, muy concentrado, a veces pestañeando, a veces no, pero muy quieto estaba Macri a la hora de escucharlo. Y hasta lo vemos al jefe de gabinete Marcos Peña. También lo vemos al expresidente Pinedo, presidente interino. Acuérdense que estuvo con... Exactamente, Federico Pinedo. Un día Federico Pinedo, decía así. Bueno, por ejemplo, era visto como un oficio despreciable, hablaba del recaudador de impuestos, Poli, ya que el dinero iba a parar a las arcas romanas, pero además reteniendo una parte de sí. Quienes hacían esa actividad lo hacían sin patriotismo, sin religión y eran considerados pecadores. Pero Jesús pidió ir a la casa del Zaqueo, se invitó él mismo porque consideró que en esa casa había algo más que salvar. Porque Zaqueo era también hijo de Abraham y merecía su protección. Habló del primer deber del Estado, que es cuidar la vida de sus habitantes, hablando del aborto. Criticó las recetas prometeicas y consideró que el pueblo argentino, tras sucesivas crisis, todo lo toleró confiando en una justicia distributiva legalmente esperada. Siempre pensó que la nación tiene destino. Y la defensa de la vida del inocente no ha nacido, que no ha nacido, como también del que ha nacido vive en la pobreza. Poli apuntó, como decíamos, a la situación económica, a los impuestos, a la situación energética y, por supuesto, también al aborto. Quien le respondió de alguna forma fue el jefe de gabinete Marcos Peña, que a la salida de la catedral se encontró con colegas, con periodistas, y eso decía. Está claro que, bueno, para nosotros el eje central de todo nuestro gobierno tiene que ver con reducir la pobreza, reducir la desigualdad, lograr que haya oportunidades de progreso para todos los argentinos, y eso es un eje central donde compartimos y coincidimos con la Iglesia en este caso y con muchos sectores de la Argentina, ¿no? Es un desafío que nos une. Y el otro tema, por supuesto, que es un debate donde hay mucho en juego en términos de sensibilidades, de perspectivas, pero lo más importante que hoy se está dando en el marco de respeto por las distintas posturas, y creo que lo más importante es que en las próximas semanas, que va a seguir adelante el tratamiento de este tema del aborto, se pueda mantener ese clima de respeto, de diálogo y de buscar también los puntos en común, que más allá de aquellos donde hay diferencias, también hay puntos en común que se pueden trabajar para que esto sea un paso adelante, el debate, sea cual sea la conclusión que llegue. Lo que plantea y el presidente plantea con total honestidad es saber que lo que pagamos en nuestras facturas tiene que ver con lo que cuesta la energía, y si la energía sube, en estos casos estamos viendo la sube el petróleo, o si podemos ver distintas cuestiones que hacen a no creer que cuando se pagaba poco, se pagaba en la factura, es que no se estaba pagando como país, se estaba pagando pero a través de otras vías, y es importante no mentir en esto, ser muy francos
Y obviamente trabajar como estamos haciendo con la tarifa social, por ejemplo, para proteger a los sectores más vulnerables, que son los que más les cuesta. Y también como ciudadanos, todos los argentinos, tomar conciencia de que podemos mejorar nuestros hábitos de consumo. Si mejoramos nuestros hábitos de consumo, la factura puede ser más reducida.